dos palabras que para mí son importantes en la vida o en mi relación con la persona que va a estar en el cara a cara esta noche conmigo, que es honradez y trabajo. Cándida Marín Lozano, popularmente conocida como Candy, de Izquierda Unida en Moratalla. La conozco hace muchísimos años. Es una persona que se ha volcado toda su vida en la defensa del trabajo, de los trabajadores. Una persona que no ha cambiado de ideología. No es una persona que pueda decir que está dando bandazos de un sitio a otro. Y para mí eso es una seña de identidad fundamental. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista con ella, ahora que ha dado el paso definitivo y se presenta por la comarca del noroeste a la Asamblea Regional como diputada. La ley electoral de la que nos dotamos los españoles es una ley injusta. Todo el mundo lo reconoce, pero nadie se ha atrevido a cambiarla. Y eso le puede perjudicar a la hora de poder optar a esa acta de diputada. Con ella vamos a hablar de la situación de la comarca, de su propio municipio, donde es una luchadora con todo lo que le rodea al municipio de Moratalla, que ha pasado, está pasando unos años económicamente muy malos. Espero que esta entrevista les guste casi tanto como ilusión tengo yo en hacerla y en hablar con una, iba a decir una compañera, con una amiga, porque la, como he dicho, la conozco hace muchísimos años y que seguro que les llegará al corazón. Otra cosa es que compartan sus ideas o su punto de vista, pero nadie le negará que es una persona clara y transparente. Y hoy en día en política eso es difícil encontrar. En unos minutos estamos con Candy. Saliste triunfadora para coordinar Izquierda Unida, para ser candidata en las urnas, no a través del voto a través de Internet. Imagino que eso te daría fuerza para presentarte como candidata a la Asamblea Regional por la Comarca del Noroeste. Vale, aquello fue una experiencia importante para mí como política que soy, ¿no? Es cierto que no es lo mismo votar por Internet que acudir a una sede de Izquierda Unida a depositar el voto por una candidata, en este caso por mí, ¿no? Para mí fue importante y además fue el reflejo precisamente del trabajo que yo realicé durante las primarias, que fue visitar todas las sedes de Izquierda Unida en la región de Murcia, que me dio tiempo, que me hubiera gustado ir a más, pero solamente me dio tiempo a esa. Efectivamente, en la comarca del noroeste el resultado de las primarias fue favorable a la candidatura que yo representaba y ese también fue un motivo para que yo aceptara que mis compañeros en asamblea me propusieran para ser candidata por la comarca. Con el corazón en la mano, con la ley electoral, ¿ves factible que Izquierda Unida obtenga un acta, en este caso una representación en la Asamblea Regional de Cartagena? Con el corazón en la mano, sí. Quizás si utilizáramos las matemáticas es cuando nos desanimaríamos, ¿no? Porque la ley electoral está diseñada por el bipartidismo, en este caso por el Partido Popular y por el PSOE, que indistintamente el que haya estado gobernando nunca la quería cambiar porque saben que les beneficia. Pero con el corazón en la mano yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca están hartos de no sentirse representados y creo que es un tiempo en el que la política no les gusta que se mantenga como está y que procurarán ese cambio votando a la Izquierda Unida. Izquierda Unida a nivel federal no vive sus mejores momentos, hay una crisis importante. Yo creo que la irrupción de Podemos también ha jugado un papel fundamental. La actual situación de Izquierda Unida, incluso con Tania Sánchez abandonando Izquierda Unida, ¿puede repercutir en los municipios del noroeste, incluso en la comarca? Yo creo, vamos, lo primero, la situación interna de Izquierda Unida es la Federación de Madrid, no es a nivel de toda España. En Murcia no hay ningún tipo de problema, solamente se circunscribe a la Comunidad Autónoma de Madrid y todos los problemas están allí. Vamos a ver, es cierto que igual que en todos los ámbitos la ciudadanía no se conforma con más de lo mismo y hay una situación como si dijéramos de que no hay nada en su sitio, pues en Izquierda Unida pasa lo mismo. Evidentemente hay muchos militantes y muchas militantes que no nos resignamos, entre las cuales yo me encuentro, a que se haga la misma política que hemos hecho siempre o a que nuestra organización esté dirigida de la misma forma que se ha estado dirigiendo hasta ahora. Pero eso no significa crisis, eso es
discrepancias. En este caso, la compañera Tania decide irse. Yo estoy de acuerdo en los motivos que le han llevado a ser crítica con su organización, pero nunca entenderé que una persona que se somete a unas primarias, en las que además obtiene un respaldo como el que ella obtiene, termine yéndose de la organización en vez de hacer frente a esa situación interna, a esos problemas internos, en este caso con el respaldo que le habían dado los compañeros. Estos días atrás Podemos anunciaba a nivel regional que sí se iba a presentar a las elecciones, de hecho ya ha elegido secretario general y según las encuestas le dan incluso como segunda fuerza política a nivel regional. En la comarca del noroeste Podemos no tiene una importancia o una presencia grande. ¿Cómo crees que puede beneficiar o perjudicar esa situación de Podemos en la comarca del noroeste a posibles potenciales votantes de Izquierda Unida que quieran confiar en ti? Bueno, Podemos en ningún caso enemigo de Izquierda Unida. En ningún caso, yo no lo considero enemigo. Lo que sí puede ser es que nos enfrentemos, en este caso, en candidaturas diferentes. No es esa la aspiración que tiene Izquierda Unida, ni en la comarca del noroeste, ni siquiera en la región, y tampoco a nivel federal. Nosotros apostamos porque haya candidaturas de unidad popular, que es lo que ha venido representando Izquierda Unida desde su origen. Izquierda Unida desde su origen es eso, es un grupo de personas independientes, pero también una coalición de partidos. Ahora lo que queremos es que esa idea, esos principios básicos de origen de Izquierda Unida se extiendan a más gente y nosotros participar de eso. En esa unidad popular es preciso que estén ciudadanos de a pie, es preciso que estén movimientos sociales, es precisa y necesaria Izquierda Unida y por supuesto Podemos. El otro día, Candy, le pregunté a 10 personas al azar en Caravaca que me dijeran uno o dos nombres de diputados regionales que representaban a la comarca del noroeste. De los 10, solamente una persona me dio el nombre del que era alcalde de Calasparra, que pensaba que todavía era alcalde de Calasparra, por cierto. ¿Eso es por desconocimiento, porque no hay un trabajo de diputados regionales en la comarca? ¿Por qué casi nadie sabe cómo se llaman los diputados que hay en la comarca, los 4 que hay, 3 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista, en la comarca del noroeste, no se desconoce? Pues mira, en principio, porque prácticamente todas las campañas electorales son un engaño, porque se vende más el candidato a la presidencia de la comunidad autónoma que en realidad a quién le vamos a votar en esta circunscripción. Eso en primer lugar. La mayoría de la gente piensa en Valcárcel, piensa en Pujante, pero no piensa en qué diputado o qué diputada va a ser la que va a desempeñar durante 4 años la defensa de sus intereses como ciudadano o como ciudadana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque hay una brecha enorme entre la institución, entre los representantes políticos que hay en la institución y los ciudadanos de a pie. No hay una defensa de los intereses de educación, de sanidad, de empleo, de servicios sociales, que son las cosas que les está afectando a la ciudadanía. Y cuando no hay esa conexión, pues la gente ni te conoce. Es más, si tu obligación como representante público es trasladar a la institución lo que la ciudadanía te ha pedido, te tendrían que conocer. Si no te conocen, ¿por qué no lo has hecho? Incumplen uno de sus deberes. Bueno, uno de sus deberes no, su deber. Candy, antes de empezar a hablar de tu municipio, que tanto quieres y que tanto has luchado por él, me gustaría hacer todavía alguna reflexión a nivel comarcal, ¿no? Hace unos meses, yo participé en ella, una marcha de estudiantes desde Moratalla a Caravaca. Me sorprendió la conciencia que había en la gente joven ante los recortes de educación. Tú no paras de estar en las marchas, en la marea blanca, en la marea verde contra la educación. ¿Cómo estás viviendo estas situaciones? Porque esto ha empezado. Las marchas por la dignidad siguen siendo un ejemplo de dignidad, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, sobre lo que está queriendo la ciudadanía. ¿Cómo ves tú la situación actualmente en la comarca en ese aspecto? Pues mira, la primera marcha que yo recuerdo, hace, pues a lo mejor fue de las primeras cosas en política que yo hice, que entonces aquello lo hicimos a través de Comisiones Obreras. Y fue una marcha para defender ni más ni menos que el derecho al trabajo de las mujeres en las subvenciones que venían al ayuntamiento y se las saltaban, directamente se las saltaban. Llegaba a una mujer y pasaban al siguiente hombre y así.
y reclamando más dinero para esas subvenciones, y de eso hace 20 años. Bueno, pues después de eso, en los últimos 2 años hemos hecho 2 marchas de la dignidad, pidiendo pan, techo, trabajo y dignidad. Una de ellas culminó en Madrid, y además la comarca del Noroeste fue un ejemplo de lucha, pero de una cosa más importante, de unidad popular. Nos montamos en autobuses sin preguntarnos tú de qué partido eres, tú de qué movimiento social eres. Nos montamos todos juntos con un objetivo común: tumbar las políticas de derechas del Partido Popular. Bueno, pues eso se contagia, y se le ha contagiado a la gente joven. En Moratalla hemos sido uno de los impulsores de ese tipo de movilizaciones, y se demostró en el Instituto de Educación Secundaria de aquí de Moratalla, que fue donde se organizó esa marcha y tuvo una participación enorme de jóvenes, de chicas y de chicos jóvenes, en defensa de la educación pública, en defensa de su futuro. Nos dieron un gran ejemplo a toda la comarca. Tú eres una persona, Candy, que conoce, sufre incluso, las carencias de esta comarca, en empleo, en desarrollo, pero para ti, ¿qué es lo fundamental? ¿Cuáles serían tus primeras reclamaciones si salieras diputada sobre lo que necesita esta comarca? Vamos a ver, quizás en otro momento la gente esperaría que les contestáramos prometiéndoles empresas de biomasa, como se prometieron en las elecciones anteriores, que habláramos de las carreteras, de si la comarca está mejor comunicada o estamos más aislados, pero yo creo que es que ese discurso ahora es que no toca. Ahora toca el discurso de las familias, de las necesidades de las familias. Por lo tanto, no puede haber otra reivindicación por parte de un cargo público de Izquierda Unida que no sea la garantía de un empleo, la garantía de luz, agua y techo para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la región. Para eso, pues lo primero es potenciar unos servicios sociales públicos, que en este caso el Gobierno del Partido Popular casi liquida la Mancomunidad de Servicios Sociales, cuando es la herramienta necesaria para diagnosticar cuáles son las familias que están necesitadas de esa ayuda urgente, de esa renta mínima que evite que exista la pobreza. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Diagnosticar, saber, conocer dónde están las personas que necesitan de ayuda, en este caso de los servicios públicos, que son los que tienen obligación de procurarla. No la limosna, sino la justicia. No Cáritas. Encomiable su labor, pero no necesita la gente limosna ni caridad. Necesitan justicia social, y eso solamente se lo garantizan los servicios públicos. Y por otro lado, procurar un empleo. Procurar un empleo que lo puede procurar perfectamente una inversión pública. Tenemos una comarca que por suerte es muy rica en recursos naturales, puede perfectamente procurar empleo el cuidado y la recuperación de espacios naturales, pero también de nuestro patrimonio. Tenemos cascos antiguos que están, en muchos casos, están muy descuidados, están muy abandonados, y esa inversión pública puede crear mucho empleo precisamente donde se ha perdido, en empresas pequeñas de fontanería, de electricidad, de albañilería, etcétera, que hagan que la comarca reflote y consiga alguna vez estar a la par que otras comarcas de la región de Murcia. Ahora, imagínate, bueno, afortunadamente es un dato real, que estos cara a cara están teniendo miles de reproducciones, ¿no? Y hay gente escuchándote que tiene 3 papeletas en la mano: Podemos, PSOE e Izquierda Unida. Porque si tiene la del Partido Popular, no la duda estaría en eso, ¿no? Incluso entre Podemos e Izquierda Unida. Dale, o danos, 3 razones para que coger la papeleta que lleva Izquierda Unida arriba y depositarla en la urna. Pues mira, una razón que sería quizás común al Partido Socialista y a Podemos es que Izquierda Unida mantiene sus principios. Que podemos cambiar de táctica, pero nunca de principio.
que Izquierda Unida es de izquierda y que para conseguir votos no empleamos ninguna otra cosa que no sea nuestra trayectoria y nuestros principios. ¿Es de izquierda? El Partido Socialista no lo es. Sus políticas no son de izquierda. Podemos tendrá que definirse. Dicen que no son ni de izquierda ni de derecha. Izquierda Unida es un proyecto estructurado, está consolidado y mantiene su lucha y la defensa de los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses del Estado. Esa es por encima de los intereses del Estado capitalista, de un sistema capitalista. Esa es nuestra principal baza. Por otro lado, tienen la experiencia. En todos los pueblos de la comarca del noroeste hay cargos públicos de Izquierda Unida. Hay concejales y hay concejales en todos los municipios. Pueden ver perfectamente la labor que desempeña un concejal o una concejala de Izquierda Unida que siempre está en defensa de los intereses de los ciudadanos, en defensa de los servicios públicos. Esa es una razón importante. Y por otro lado, pues porque esto no solamente lo cambia el cambiar de cargos. No vamos a cambiar este sistema porque ahora estén sentados en el sillón de donde se manda gente diferente, porque aquí hay que implicarse todo. Y en la actualidad, la única organización política que pretende procurar ese cambio, pero contando con la participación y la complicidad de la ciudadanía, es Izquierda Unida. Por eso nosotros no estamos planteándole a la ciudadanía, nosotros somos la opción, y además aprovechando la desilusión, el desánimo y la desconfianza que hay hacia los políticos por parte de la ciudadanía, sino que estamos diciendo que nosotros podemos ser el instrumento, pero que los que tienen que empujar y los responsables del cambio son los ciudadanos y ciudadanas. Ese es el motivo por el que tienen que votar Izquierda Unida, por esa responsabilidad. Hay un tema, Candy, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es la lucha que tú has llevado históricamente con la mujer, sobre todo en la comarca del noroeste. Y la mujer juega un papel fundamental, no solamente en número de votos, sino en sacar esta comarca adelante, ¿no? Uh-huh. Imagínate que tuvieras ahora mismo, en el mejor de tus sueños, un auditorio de 5.000 mujeres y te dijeran, convéncenos, ¿por qué? ¿Por qué hay que apostar por la mujer? Vamos a ver, las mujeres sabemos mucho lo que es luchar. Lo hacemos diariamente, lo hacemos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Es innato en nosotras tener que defendernos porque en la sociedad, sea mientras que estudias o cuando intentas encontrar un trabajo o durante el desarrollo de tu empleo, siempre encuentras injusticias por todos sitios. Yo creo que ese es el motivo por el que las mujeres participan mucho más que los hombres en los movimientos sociales. Tú tienes que ver que en la comarca del noroeste, ahora mismo, bueno, las marchas de la dignidad iban muchísimas mujeres, pero independientemente de que fueran muchas mujeres, han sido las mujeres las que se han movilizado, las que han ido de comercio en comercio, convenciendo a la gente, las que han ido en las asambleas, han sido mujeres. La plataforma de afectados por la hipoteca tiene otro ejemplo. Tiene una plataforma en Buya, otra plataforma en Moratalla. 90% mujeres. A la hora de ir a un banco a paralizar un desahucio, mujeres. Eso no ha hecho, por un lado, responsabilizarnos a nosotras de la lucha y, por otro lado, ser más visibles de cara a la sociedad de que las mujeres somos necesarias en esta sociedad para defender a la ciudadanía, para defender nuestros derechos. Entonces, hemos matado como si dijéramos dos pájaros de un tiro. Hemos participado en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en la defensa de un techo para todos, ¿no? Para que todo el mundo tenga garantizado una vivienda. Y a la misma vez hemos dado lección de que las mujeres somos mejores que los hombres en el ámbito de la lucha y, por lo tanto, somos imprescindibles en la sociedad. Das el salto a la política regional con una experiencia también en el ámbito municipal. En estos 4 años que ya finalizan, una lucha fuerte con la actual corporación municipal donde menos tranquilidad ha habido de todo. Me gustaría que me dijera o le dijera a los espectadores, a los que están viendo este cara a cara, qué es realmente, de tu punto de vista, lo que ha pasado en Moratalla para que durante varios años haya salido
el ayuntamiento, como que no se pagaba a los trabajadores, que una deuda importante. Tu opinión sobre lo que ha pasado estos 4 años, lo más sobre encima, sobre un poco por encima. Bueno, pues tenemos, es cierto que Moratalla desgraciadamente se ha hecho famosa, pues por la situación económica que tiene el ayuntamiento. Una situación económica que le podemos buscar nosotros el origen, pero si se lo pregunta a los del PP, la culpa lo tienen los del PSOE, y si se la pregunta a los del PSOE, la culpa lo tienen los del PP. Probablemente esto sea así hasta el final de los tiempos. Lo que sí que sabemos es que una mala gestión, tanto de uno como de otro, ha llevado al municipio a una situación insostenible. Que en este caso lo más nombrado ha sido el impago de las nóminas, pero no es eso precisamente lo que ahora mismo preocupa, porque los trabajadores y trabajadoras están al día de sus nóminas, pero no sabemos a costa de qué. Porque este ayuntamiento, este alcalde, este equipo de gobierno, lo que ha hecho ha sido acogerse a todo tipo de préstamos, sea el interés el que sea, ha pagado lo que tenía que pagar o lo que quería en este caso pagar, todavía debe y mucho, pero ahora hay que devolverlo. Ahora ese dinero hay que devolverlo. Además, curiosamente, hay que devolverlo precisamente después de las elecciones municipales. Es decir, que han sido astutos hasta que se les destape para pedir dinero de forma anticipada para quedar bien en que han conseguido estabilizar teóricamente el ayuntamiento, pero después vamos a ver quién paga, quién devuelve ese dinero anticipado y quién devuelve los intereses de lo que le han anticipado. En resumidas cuentas, la gestión de este ayuntamiento es el reflejo de la persona que lo dirige. Tiene que quedar bien a toda costa, caiga quien caiga. ¿Qué es la corporación siguiente? A lo mejor es que piensa que no va a ganar las elecciones. Es posible que esté viendo el descrédito que tiene su gestión, que esté viendo las antipatías que ha generado su actitud de déspota y de maleducado en los plenos, y que sepa que las próximas elecciones no las gane. Pero eso es un riesgo, porque si no las gana, el que venga, ¿cómo va a pagar todo el desbarajuste que él ha creado pidiendo dinero anticipado, no pagando lo que tiene que pagar? ¿Quién va a ser? Ese es el reflejo de estos 4 años. Un ayuntamiento que probablemente tenga más problemas de los que ellos están diciendo, pero que en realidad yo creo que nadie, hasta que no esté dentro, va a saber exactamente qué es lo que pasa ahí y dónde ha estado la mala gestión de uno y de otro, ¿eh? Candy, nos encontramos en una comarca donde históricamente ha habido mucha emigración, es decir, la gente por falta de recursos económicos, muchos caravaqueños, muchos moratalleros han tenido que ir a Francia, a Barcelona, a emigrar. Y hoy en día nos encontramos que una juventud también muy preparada tiene que estar emigrando fuera incluso de España, a otros países de la Unión Europea. ¿Qué mensaje trasladarías tú a la juventud de ánimo, de ilusión para no, o cuál debería ser el esfuerzo donde se tendría que unir la política industrial, turística, para que esos jóvenes tengan aquí por lo menos una esperanza de seguir trabajando y viviendo en esta comarca? Mira, en primer lugar, esta comarca tiene tanta emigración, la tuvo y la vuelve a tener ahora, porque no hay nada planificado. Aquí nadie se le ocurre pensar o se le ocurre planificar cuál es el futuro de esta comarca o cuáles son los recursos que en este caso podrían crear proporcionar un desarrollo. Y en base a esa planificación, pues probablemente la gente dirigiría también su propia formación. Pero ¿qué pasa? Que aquí cuando una persona se hace joven, en ningún momento se plantea que su futuro sea quedarse aquí. Su futuro siempre es: voy a estudiar esto para irme fuera. Para eso es imprescindible la implicación y la intervención de los poderes públicos, de los gobiernos. Esta comarca tiene ahora menos población trabajando porque también se producen recortes en los servicios públicos. Si tú tienes menos trabajadores y trabajadoras en sanidad, menos en educación, menos en servicios sociales, evidentemente, pues toda esa gente tendrá que buscarse la vida en otros lugares.
que además, curiosamente, la inmensa mayoría de la gente que se queda en el paro con esos recortes son mujeres. Y eso se sabe, ¿eh? Eso es una cosa decidida. Se sabe que las mujeres vamos a queremos trabajar en lo público y, de hecho, muchísimas mujeres de la comarca de Noroeste quieren trabajar en lo público porque saben que el acceso es en igualdad, mientras que en una empresa privada es más difícil. Y saben los gobiernos que cuando hacen recortes en lo público son las mujeres las que se van al paro, ¿eh? Lo tienen claro. Una política económica y planificada tiene que pasar necesariamente por nuestro mayor recurso, que sería nuestros paisajes, nuestros recursos naturales. ¿Que esta comarca puede vivir del turismo? Pues solamente del turismo no. Y también de qué tipo de turismo, ¿no? Es cierto que las casas rurales y que los alojamientos rurales están teniendo muchísimos visitantes en los últimos años, pero esta comarca tiene muchísimos más recursos, muchísimas más zonas de interés que en este caso pues no se están divulgando, no se está dando a conocer en el resto del mundo. Yo muchas veces digo, si en vez de vendernos solamente a la población, a los turistas de fines de semana, nos vendiéramos a las universidades, probablemente alguna universidad, alguna facultad de geología, de biología, vería en esta comarca un sitio estupendo para visitar, por ejemplo, en un viaje de estudio. Pero eso no se le ocurre pensarlo a nadie porque no hay ninguna política planificada. Y esa es imprescindible. Inversión de los servicios públicos y planificación de qué futuro queremos para esta comarca. Pues aquí la entrevista con la coordinadora de Izquierda Unida en Noroeste, Candy. Les aseguro que es un placer hablar con ella, sobre todo cuando ves a una mujer que pone algo más que el corazón y que el alma cuando habla de sus mujeres, de la falta de trabajo que hay en el Noroeste, de sus proyectos y sus ganas de trabajar para los demás. Espero que le haya gustado y que haya convencido a alguien, porque les aseguro que cuando uno se encuentra en la vida personas trabajadoras y honradas, como dije al principio, en la vida política, hoy tan necesitado de esa honradez y de ese trabajo en la vida pública, uno se siente en la obligación casi de decirlo. Y les aseguro que Candy le podrá parecer mejor o peor, pero que no les engañará y no les fallará. Y en esa entrevista yo creo que ha quedado patente de cuál es su voluntad, o cuál es su proyecto y cuáles son sus promesas ante las próximas elecciones de mayo a la comunidad autónoma. Espero, y con esto termino, que les haya gustado y emplazarle al siguiente cara a cara, que será dentro de unos días. Muchísimas gracias y hasta otra.